Coop Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOOP, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOOP. Toda la información del sector cooperativo compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Coop Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, Coop Magazine, recibimos a la cooperativa 8 de Marzo Limitada. La cooperativa 8 de Marzo Limitada realizó su tradicional sorteo de fin de año, regalando alegría a sus socios, como destacó su presidente y senador nacional, abogado Carlos Núñez Agüero, en la entrevista que concedió a nuestro compañero Richard Lovera. Una jornada memorable, linda, hermosa Navidad con todos los premios, presidente, ¿verdad? Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero saludarle a mi querida amiga Blanca, su programa Descubriendo el País. Un saludo a cada uno de sus seguidores. Y bueno, contentos nos sentimos porque estamos una fiesta total que fue ahora en este momento, ¿verdad? Ustedes vieron la multitud de gentes que acostumbramos bajo nuestra administración 14 años a hacerles feliz, aunque sea un rato, a la gente durante los 14 años, entregando más de 300 premios, tanto por bolilla, quienes están al día con sus obligaciones, en donde los dos mejores premios son dos automóviles 0 kilómetros, modelo 2024, de fabricación 2023, ¿verdad? Entonces, contento porque justo salió la persona que necesita realmente. Ya con uno todavía nos comunicamos y le conocemos, porque no tiene celular. Y con el otro, todos son oficiales y suboficiales en actividad, y eso es lo que a nosotros nos ilusiona y nos pone contento, porque sale una persona que no puede comprar un automóvil y en este momento Dios le bendijo, el niño Dios se adelantó y le bendijo y ahora tiene su móvil. Y los otros hermosos premios también. Y todos los presenciales, ustedes se dieron cuenta cómo salieron contentos, sea socio, no sea socio, civiles, policía, activo, retirado, quienes quitaron los premios, los mejores premios. Y entonces eso a nosotros nos anima a seguir adelante y pedirle a Dios que nos bendiga, que este 2024 sea de lo mejor para los asociados en general, para los funcionarios de la cooperativa 8 de Marzo, para los directivos que somos nosotros, ¿verdad?, que nos bendiga para poder seguir siempre con esa actitud firme, con esa voluntad, con ese espíritu que nos da Dios para manejar cada día mejor nuestra cooperativa 8 de Marzo, en honor a los 47.000 socios casi que llegamos. Entonces, eso para mí es una satisfacción enorme como presidente de la cooperativa 8 de Marzo y senador de la Nación, que represento a cientos de miles de paraguayos quienes tiene mucha esperanza en su legislador y también mucha esperanza en su cooperativa 8 de Marzo.